negativo. A ver. A ver. Sí, esto, yo sé que está aquí. Ah, estaba abajo del todo. Aquí, ¿vale? Está en la, a la casanita. ¿Vale? Vale. 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 Más cositas, a ver. Aparte de la mega piedra, vamos a hacer otra cosa. Vale. Va a ser un vídeo un poquito corto, ¿vale? Para que llegue el proceso. Pepita, vale. Dinero. Vale. A ver qué más podemos hacer. Vale. Ah, ya que vamos a aprovechar un poquitín, vale, tenemos que ir con vuelo a la caverna visual. Vale, por ahí cerca se puede ir. Vale, vamos a ponerlo. Vamos, yo no voy a combatir contra ellos, más que nada para hacerlo rápido. Pero lo que sí voy a hacer es... Vale. Tenemos que irnos para arriba, ¿vale? Ruta 128. Y seguir por aquí, ¿vale? Si buceamos, podemos encontrar tablas. Vale, ese entrenador, ¿vale? Tiene un Starmie, ¿vale? Al 35 creo que es. Vale, me cacho en la masa, ¿eh? Vale. Alguna mega piedra solo se pueden conseguir detrás de ganar la liga Pokémon, como la de la mencionita. Ya estamos en Ciudad Colosalia, ¿verdad? ¿Vale? Ciudad Colosalia, no me interesa. Vale, la cascada, la de Mewtwo, justamente en frente de la liga Pokémon. Y ahora tienen la bueno, vale. Vale, la cascada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay oído decir que hasta que no de otra pulga no pueden usar esa ciudad de ataque, es verdad, fíjate. Inaudito. Un surfista tan guay como yo se ha coronado en las más fieras bolas altas como edificio y no puede remontar una triste cascada. Lo mejor es que no tengo abuelo. Pues nada, voy a enseñar la cascada. Y voy a quitar...
Voy a quedar salmuera. De un Pokémon que digamos que usa. Vale, deja. Bueno, ya hemos llegado a Rosalia, ya podemos volar esta parte. Vale, ahora vamos al... a ver, ruta 119. Vamos a la ruta 119. Por aquí... Ostras, me dejaste a Tera de León, ¿verdad? Yo quiero un Fibas, ¿eh? Ya sé que voy a meter a hacerlo ahora, un Fibas. Ah, mira, un objeto. Elixir. Vale, ya sé que le tengo mucha suerte. Pues más o menos... Estamos recogiendo objetos, ¿no? Aunque seguramente la mayoría ya lo tengáis. Vale. Vale, por aquí hay zona de... Por aquí puede haber otro. Ahí hay otro, ¿ves? Venus ahorita, ¿vale? Vale. A ver, otra. Vale. A ver. Lo de principio no es así. Madre mía, espero acertar a... No, está bien. No. Ahora yo también tengo puntería. A ver. A recibir. A ver. Como para llenar yo ahora sí. Ahora podremos hablar con los habitantes de la ciudad, a ver qué dan. La sableinita. Vale, otra más.
Vamos a bosque de talla ahora. Se va a acabar, ¿verdad? Pues nada, coge al que tenía corte, que era... No va a dar muchos puntos de experiencia, pero... Algo tiene que dar. Vamos a salirlo por aquí. Tira mejor. A ver, vamos a Petalia. A coger a Lainu. Ah, ahora que tengo sur. Ahí tiene que haber un objeto. A ver. Después me faltarán muchísimas megapiedras. Pero por lo menos lo importante es tener las pocas, ¿verdad? Por lo menos que ya tengamos... pedir más, ¿de acuerdo? ¡Qué guay! Reciben el agua. Espera un segundo, que hay que coger a Lainu. Está aquí, ¿no? Pero bueno, un momentito, ¿vale, campeón? Ya sabes, es que me da un poco de pereza subir todo. El bosque. A ver si es en la parte de arriba. Como es en la parte de abajo. ¿Qué hago? En fin. Puedo intentarlo. Venga. Vale. Venga. Venga, el corte está aquí. Sí. Ahora. Madre mía, que ha gustado. Aquí está evolucionada la Ivy, ¿de acuerdo? Que por cierto necesito... Mira, aquí está. La tijerita, ¿de acuerdo? Y... Vale. Vale, vamos... No, me he equivocado. No, un segundo. Aquí para comprar el porcelado ese. Tenemos que coger el ascensor... No. No, no, no. Ahí tengo la... Ahí está la guardería.
segunda planta, puede ser. No, no, no. Hay que coger el ascensor, eso es clarísimo. ¿Dónde está el ascensor, tío? A ver. A ver. Ah, aquí está Watson. Ah, la misión, vale. Ahora haremos eso. Aquí no encuentro. Os juro que allí había un ascenso. Bueno, lo dejamos aquí. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda, hayáis encontrado algunas megapiedras y algunos objetos como el revivir o el... Ah, no, esperad, sí, un segundo. Había una en el desfiladero que creo que era de tiranitas, ¿vale? Está en la parte de baja. Pero, la bici acrobática. Espérate, otra vez, ¿verdad? Yo me voy a tirar siempre por la derecha. Vale, Ether Máximo, otro objeto. Ahí está. La tiranita, ¿vale? Y necesito un Pokémon con fuerza para la senda. Vale. Bueno, pues nada, me acuerdo y nada, a ver qué más podemos coger, qué más. Vale, espérate, necesito antes. Costumbre o manía, déjamelo como quiera. Venga, a ver. O el Pokémon por la isla, ¿vale? Ahora nos tenemos que ir a la senda ígnea. Estará por aquí, digo yo, ¿no? No, aquí está. Vale, lo que de aquí está cogido. La senda ígnea, ¿vale? Ojo, este nota. ¡Ostras! Tú, por aquí, ¿qué tal te va todo? Yo, como siempre, happy, flower, power, barrillo y radiante de energía. Toma ya, me ha soltado y de repente. Y aún más ahora que he encontrado aquí, que de aquí mismo un lugar secreto. Que, oye, por cierto, no te lo vas a creer, pero estaba ahí de todo escondido. Es un escondite para establecer una mesa secreta, aunque si lo voy salvando por ahí, no sé yo. Mira, como hoy me pillaba de buena, te voy a hacer un regalo hermoso, ¿verdad? Si mi abuela y mi madre también me lo dicen bastante. La mete a la estación, perfecto. Eso.
Vale, es un movimiento tan raro como como servidor y su efecto varía en según donde se utilice y su nombre. Que me dices, madre mía, eso sí que es un nombre imponente, pero... Bueno, es hora de hacer tiro en busca de bombas secretas, me parte el alma que nuestros caminos se van a separar. Pero sé que puede ser otra canción. Aunque si quieres volver a verme, ya sabes, pásate por el gremio de base secreta de esta arborada. Y listo. Madre mía, borras en nota. Bueno, yo venía a empujar la roca, ¿vale? Vale. Ojo. Lo siento mucho, pero creo que es así. Madre mía, espero que no se me quede. Ojo, este video va a ser largo, largo, largo de nariz. Un número, vale, si ya tengo un cabello. Bueno, yo puedo estar 13 minutos más. La voy a dejar allí bien puesta la pared para poder salir del tirón, por si acaso. Vale, ahí, del tirón, perfecto. Nos vamos a la tonta para arriba. Vale, una base secreta ahí, como ha dicho el trotamundo de Happy Happy Flower Rover, no sé qué. Y bueno, bueno, también una MT. Pero yo es tóxico, ¿vale? Una MT que se usa un montón y yo también lo suelo hacer, que totalmente de guarreo, ¿vale? O de guarro, de campeo. Un Pokémon bueno sería un Snorlax con inmunidad, con resto, con tóxico, protección, detección y otro colega, detección y detección. Ahí está, ¿vale? Tercita X. Vale, y piedra de fuego, ¿de acuerdo? Ya podemos tener un Flareon, un Bullpix, no, un Nighting. Otro no contiene fuego. No se me ocurre ninguno. Ahora mismo. Yo quería un Nook. Me cuesta un montón, y creo que es el 40. Vale. Otra... Una... Bueno, ya tenemos... bastante mega piedras por hoy, no sé, no hemos conseguido siempre. A ver, repasemos las de Alakazam. Vale, yo creo que podemos hacer una más. Vale, solo tenemos que tener, creo, tenemos que ir a Ciudad de Calagua. Tenemos que ir a Calagua y enseñarle al hombre que está, creo que es al lado de del club de Sam, una altaria, ¿vale? Lo que no sé es si yo tengo una altaria. Creo que no, creo que tengo un Faulu por ahí perdido. No, sí, tengo una altaria. Por ahí, bueno. Esto es lo bueno de evolucionar Pokémon. Que si te hace falta aquí, este hombre aquí antes se une de su... probar que voy a poner altares. Ya lo sabía yo que me iba a fallar.
Su Altaria también parece un bombo estupendo, seguro que arrasas. Anima sido Altarianita. ¿Vale? Bueno, pues nada. Tengo que ser a Flyon, tío. Flyon se tiene que ir. Alarma. De que va a empezar Pokémon. Implante V, ¿vale? Ese es el Flyon. A ver. Grope, Gekken, Entropio, Camphor, Salatio, Camero, Wailors, Iron, Wolfer, Rodrigo, Lantur, Lantur, Religan, Lightroom, Salna, Sanri, Altaria, Ninja, Seinja, Beautiful, Adopto, Volvi, Luisa, Máscara, Minum, Crodon, Goldblast, Asario, Reliva, Zumbarra, Pelecto, Pelecto, Sanri, Mayena, Espina, Haricano, Sivaiper, Tangus, Perto, Slaki, Rakita, Lunatone, Penitacore, Salmo. A ver si lo tiene en el equipo. Sí, lo tengo aquí. Y otro problema que quiero coger es... ¡Ah! Necesito... ¡Abuelos! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! Vale. Vale. Ya sabéis por qué. ¿Vale? La segunda parte... No sé cuándo será. ¿Vale? Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si os ha gustado darle a me gusta, dejar un comentario, compartirlo, ayuda muchísimo, ¿vale? Compartirlo con vuestros amigos, familias, novios, novias, novias, padres, madres, con cualquier, ¿vale? Publicarlo en Facebook, Twitter, Twenty, en Tour, en Reddit, si tenéis un blog, en un blog. Suscribiros a mi canal si no lo estáis, y... Cuando me dé la pica o tenga un poco de tiempo libre, conseguiremos las mega piedras que faltan antes de la liga, ¿vale? Como por ejemplo para Salamence, necesitamos haber pasado la liga Pokémon, ¿vale? A ver, para centros, mira, en Pueblo Lavacalda podemos conseguir otra, ¿vale? Mira, en Pueblo Lavacalda podemos conseguir otra. ¿Por qué no? Vale, a ver, una que se consigue después de... Evada en el lado... No, sí, o... Bueno, tenemos que... Vale, vale, fundita. Y Latios y Latios, yo creo que ya tienen equipada la mega piedra, ¿no? Rocío Onda y la casita. Para... Sí que... Vale, ya. Vale, podemos conseguir... una más, ¿vale? Vale. A ver, suelo, tenemos que ir a... Es que cuando hice la guía de Pokémon, las megapedras aparecían todas al final, después de las 8, y la dejé para el final. Ah, vale, la de Manectric está aquí, ¿vale? Bueno, ahora sí que nos vamos, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon. Ya sabéis, suscribíos a mi canal si no estáis, seguidme en Facebook, Twitter, YouTube, compartir el vídeo, como ya he dicho, con amigos, familias, etcétera, con todo el mundo. Y un vídeo de media hora es mucho que ver. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, hasta la próxima, nos vemos.